Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os quería enseñar cómo hago estos búhos para colgar. Son ideales para dejar nuestras llaves cuando llegamos a casa y así no perderlas, y también para dejar las cartas que sacamos del buzón. Para empezar, quería comentaros que este vídeo no lo recomiendo a la gente que está empezando ahora con esto. Vamos a ver, empiezo con un fondo redondo colocando 16 palos en grupos de 4 en 4 haciendo 2X y los pego con silicona. Con un palo realizo 6 filas en un tejido simple, intercambiándolas a la mitad, o sea, la tercera fila. Añado otro palo para realizar un tejido cruzado a dos palos y separo las guías en grupos de dos en dos. Realizo así un total de 3 filas. Este mismo fondo redondo, mejor explicado, lo podéis encontrar en la lista para principiantes que tengo en mi canal. Y también recordaros que los palos están teñidos, barnizados y flexibilizados, como podéis ver también en otros vídeos que tengo en mi canal. Y también recordaros que los palos están teñidos, barnizados y flexibilizados, como podéis ver también en otros vídeos que tengo en mi canal. Una vez terminadas esas 3 filas, separo de nuevo las guías y realizo otras 6 filas más.
Divido mis guías en dos grupos. Dejo 14 guías que serán la parte de arriba del cesto, la que cuelga, y las demás son las que trabajaré ahora en el mismo tejido para adelante y para atrás durante cuatro filas. Al dividirlas, sigo un poco con la fila que estaba haciendo para que me quede en el medio el dibujo de una X y las voy marcando con alfileres en los dos lados para no perderme. Ahora invierto el sentido de la fila y vuelvo hacia atrás hasta el otro alfiler. Y luego hago lo mismo, pero con dos guías menos. O sea, voy reduciendo. Como podéis ver, tanto en un extremo como en el otro, nunca vuelvo con los dos palos en la misma guía, sino que los voy dividiendo palo por guía para que no sea demasiado brusco el cambio. Estos tramos cuesta un poco más tejerlos, ya que vamos al revés, entonces los palos también hay que ir colocándolos al revés para que siga el mismo sentido del tejido, si no, se nos invierte. Hago esto mismo dos veces en cada extremo, por tanto, tendría cuatro vueltas de palo. Como podéis ver, para volver hago lo mismo, un palo por guía, pero esta vez, como voy a seguir el mismo sentido del tejido que cuando empecé, hay que tejer igual, hay que tejer igual, ahora ya no cambia el sentido. Ahora en la siguiente vuelta me adelanto dos guías, por tanto voy reduciendo. En el otro extremo hago lo mismo, reduzco otros dos y ya con esto sigo y realizo tres filas a dos palos cruzados, ya con todo el óvalo que nos está quedando.
Voy recalculando y marcando las 14 guías en la parte de arriba y las 18 en la parte de abajo. Las de abajo las voy doblando. Añado un palo más y empiezo con un tejido a tres palos cruzados. Al llegar a la parte de abajo, la parte de las guías dobles, las voy levantando y voy tejiendo de tal forma que me quede la cara vista del tejido por debajo. O sea, es invirtiendo. En vez de pasar los palos por debajo, los voy pasando por encima. Si lo hiciera de otra forma, no quedaría vistosa la parte que se levanta del cesto, quedaría como un revés. O dicho de otra forma, lo que intento hacer es que la parte de lo que es el fondo del cesto que va pegado a la pared, tenga la misma apariencia que lo que se va levantando. Esto ya sé que es un poco complicado y un poco lioso, sobre todo si tenéis los mismos problemas que yo, que me lío enseguida. Pero con práctica os aseguro que al final se coge. Al terminar las guías dobles, vuelvo a cambiar. Voy pasando los palos por debajo. O sea, realizo un tejido a tres palos cruzados normal.
Cuando termina la fila, la cierro, o sea, coloco los palos en orden inverso y los voy clavando dentro del tejido. Si no queda bien cerrada, no os preocupéis porque de todas formas ahí irá colocado el ojo del búho, así que no, de todas formas no se verá. Vuelvo a dejar en la parte de abajo una sola guía y para eso recorto las guías que parten del medio porque son cortitas y además se me han quedado secas y dejo las que añadí. Hay que recortarlas muy a ras del tejido, si hace falta hasta empujamos un poco de él para abajo para que luego no se vean. Añado un palo y empiezo a tejer un tejido a un solo palo, solo en la parte de abajo. Y cuando llegue al final, vuelvo. Aquí hay que procurar que las guías sigan quedando para arriba, porque hay que hacer un poco lo que es el fondo de abajo, lo que es la cavidad del cesto. Para que no se deforme, lo que hago es doblar el palo cada vez que lo voy colocando, lo voy aplastando un poco con la uña y lo voy doblando y así ya va cogiendo la forma de cada guía. Y también coloco una pesa porque así al tener un poco de... me ayuda a que no se me mueva mucho, que no se me desplace. Al llegar al final, vuelvo. Aún sigo con las guías hacia arriba para hacer el fondo. Al llegar al otro extremo voy disminuyendo, o sea, vuelvo una guía antes y voy a seguir haciendo esto y dándole forma al cesto hasta que llegue al medio, hasta que no me quede nada más que dos guías. Esto se va haciendo al aire y sin ningún tipo de molde ni nada, entonces ya simplemente es la maña que tenga cada una o cada uno. Thank you.
Pues ya estando en el medio y después de haber volteado las dos guías del centro, pues voy aumentando. Hasta ahora fui disminuyendo, pues ahora voy aumentando y sigo dándole forma al cesto. En cada momento me quedará un agujerito que es donde se van doblando dos guías, la que fue disminuyendo y la que va aumentando. Pues algunos de estos agujeritos los voy a aprovechar para poner los ganchos del cesto. Recupero dos de los palos que escondí en la última fila completa, la de a tres palos cruzados, y realizo otra que ya será la última hasta el borde del cesto. Será otra a tres palos cruzados y haré lo mismo en la parte delantera del cesto. O sea, habrá que invertir el orden. Y finalizo con otra media fila en la parte superior del cesto, de tal modo que me queden tres. Llegada a este punto, escondo los cabos sueltos de los palos y me preparo para el borde. Empiezo primero doblando todos los palos uno por detrás del siguiente, pero teniendo en cuenta siempre cuál es la parte del cesto que se me va a ver, por tanto habrá un lado en el que tendré que invertir el orden, igual que la última fila que hice.
Podéis apreciar aquí el cambio y como voy pasando de colar los palos por detrás, o sea, aquí voy invirtiendo y los voy pasando por debajo, de tal forma que los levanto para que luego pueda cerrar y que tenga continuidad. El borde lo realizo como la mayoría para este tipo de tejido. O sea, voy clavando las guías a tres espacios de distancia porque tenía una fila a tres palos cruzados, o mejor dicho, dejo dos guías por el medio antes de clavar. Si os fijáis, estamos otra vez en las mismas. En la parte delantera cambio otra vez el sentido. O sea, tengo que procurar que me queden siempre los tres palos, o sea, el dibujo que quede por la parte de fuera, que no se me cuele en el interior. Y aunque esto parezca tan lioso, no os preocupéis porque en cuanto os pongáis a ello y con un poco de práctica saldrá solo. Ahora que tenemos el cestito ya terminado, lo único que falta es ponerle un gancho para colgarlo y convertirlo en búho. O sea, ponerle los ojos, las cejas, el pico, todo lo demás. Empiezo con los ojos, que básicamente consiste en dar vueltas a un palo sobre sí mismo, aplastado y pegado con cola. Uso dos colores, negro para la parte interior y azul para la parte de fuera. Lo único que hace falta para conseguirlo es un poco de maña, un poco de paciencia y apretar bien.
Los dejo a que sequen y empiezo con las cejas. Relleno dos palos casi en toda su totalidad con alambre. El alambre que uso es uno de 0,9 milímetros. Uso estos dos palos de guías y empiezo tejiendo un tejido a un solo palo y le doy forma guiándome por la plantilla de cartón que realicé. Voy tejiendo desde la parte de fuera hacia el interior, o sea, primero la parte recta, dejándole dos picos bastante largos al principio y acabo con el círculo. Cuando llego a la parte del círculo, para que me mantenga bien la forma y no me queden los palos demasiado separados, le voy dando una vuelta de más en la parte exterior y así hasta que lo acabe. Escondo el cabo suelto dentro del tejido, recorto y lo pego con silicona caliente para que me mantenga la forma. Luego voy haciendo el otro, pero hay que tener en cuenta que tiene que quedar en espejo. Aquí podéis ver cómo ya va cogiendo forma.
El gancho lo realizo de una forma muy similar. Relleno un palo con alambre del mismo grosor, voy atravesando con él el cesto, hago una anilla que a su vez la voy envolviendo en otro palo para que quede más bonito, más vistoso y además que le dé más resistencia. Para hacer los ganchos, más de lo mismo. A mí me gusta usar cuatro. Y ya para finalizar, el pico exactamente igual. Y ya para terminar, empiezo primero por colocar los ojos. Los voy pegando con silicona caliente y luego, al final, los voy rodeando con cola. Así me aseguro de que nunca se soltarán. El pico lo coloco clavándolo en el tejido, no atravesándolo, sino colándolo al lado de las guías. Como ya os comenté, para colocar los ganchos aprovecho los mismos agujeritos que me quedaron en el tejido. Utilizo bastante cola y hago pinza con ellos. Como tienen alambre dentro, son muy fáciles de apretar. Y ya para terminar, resalto todos los detalles del cesto. Con una pintura acrílica metalizada, voy repasando los ojos, los ganchos, el pico, todo lo demás. Y ya por último, como siempre, barnizarlo bien. Y ya estaría listo.
Pues espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido de utilidad y si es así, no os olvidéis de darme gusta y de seguirme. De verdad que me hace muchísima ilusión. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y a ver si vamos a una cosa un poco más sencilla. Hasta luego.